Buenas, bienvenidos a una nueva video reacción para el canal. Muchas gracias a ustedes que estén pasando por acá, les agradezco un montón. Recuerden que abajo en la descripción van a tener lo que son las redes sociales. Por un lado van a tener lo que es Instagram y por el otro lado van a tener lo que es el OnlyFans. Son dos redes sociales completamente diferentes con contenido exclusivo para cada red social. Abajo en la descripción van a tener lo que es una breve descripción de lo que es mi OnlyFans, porque hay muchos diferentes, pero bueno, ahí comento un poco de lo que va a ser el mío. Si quieren chequear la información antes, ahí abajo lo van a tener. Abajo también van a tener lo que es el link oficial del video que estoy reaccionando. Si quieren pasarse por ahí, darle amor a este videito de la bella Laura Pausini, que me encanta. Pueden pasar por allá abajo. Me encantaría que formen parte de los malditos y malditas desgraciadas. Lo pueden hacer suscribiéndose por acá. Le dan a la campanita para que te lleguen notificaciones de los siguientes videos, por supuesto. Y también van a tener enlaces extras como el especial 5K, comentándoles un poco sobre mí. Si me quieren conocer un chiquitín más, ahí abajo lo van a tener. Y dos especiales preguntas y respuestas 5 más. ¿Quieren saber qué preguntaron y qué respondí? Ahí lo van a tener. ¿Y qué más? ¿Qué más? Lista de reproducción. Laura tiene su propia lista de reproducción. Pueden pasar a chequear qué temas tiene ahí, reacciones y demás. Así ustedes van más o menos guiándose qué fue lo que ya tenemos en el canal. Por si no lo vistes, así ahí voy metiendo todo juntito. Y nada, tenemos una canción acá que sería esperen. Es Laura, Santa Claus llegó a la ciudad. Esta versión ya he escuchado varias versiones. Vamos a ver. ¿Qué tenemos? Vamos a ver qué nos trae. Porque esta mujer tiene el vozarrón que tiene, es impresionante. Vamos a ver. Y voy a dejar por acá. Por aquí voy a dejar a la persona que me pidió esto. La parte de comunidad. Como este es la parte de comunidad donde ahí te vamos trayendo las canciones más navideñas por el mes de Navidad. Ahí vamos a poner toda. Y su lista de reproducción también. Va a estar en la lista de reproducción de Laura y va a estar en la lista de reproducción de canciones navideñas. Ahí tienen dos listas de reproducciones diferentes. Vamos a darle play antes de seguir. Italia. Teatro de la ciudad. Bien, Laura Pausini presenta Santa Claus llegó a la ciudad. Oh shit, se ve hermosa. Oh mierda, voy a decir la palabra porque si no me dicen, ¿por qué decís la palabra en inglés? Sí, hablas en castellano, tienen toda la razón. Yo quiero todos esos regalos. Nunca recibo regalo. Me siento mal viendo eso. Toda esa cantidad de regalos. Bueno, pero igual, tener amor es bonito también. Sabes, mi amor, pórtate bien. No debes llorar. Sabes por qué Santa Claus llegó. ¡Qué bonita! A la ciudad. El todo lo apunta. El todo. ¿Cuántos outfits van? Un montón de outfits. Dios, qué hermosa que se ve. Con todos los colores. Uy, perdón, voy a tirar todo el carajo. Qué hermosa que se ve, por favor. Se ve muy hermosa. Muy hermosa. Creo que uno de los videos donde más bella se ve. Es súper bella siempre, pero se ve como muy radiante. Y sigue los pasos, estés donde estés. Santa Claus llegó a la ciudad. Te observa cuando duermes. Te mira al despertar. No intentes ocultarte de él, pues siempre te verá. Él sabe de ti, él sabe de mí. Él lo sabe todo, no intentes huir. Es como un... el otro es como un cacho más lento, ¿no? En verdad, la versión original. Y este va como un poquito más. Con un fast. Va un poquito más rápido. Me gusta que tenga esa ondita un poquito más acelerada. Santa Claus llegó a la ciudad. Wow. Santa Claus llegó a la ciudad. Wow, eso como si fueran, vieron, hay unos paquetes, o vi muchas películas, el paquete de regalo o el papel de regalo, que es así con como el diseño que tiene del vestido, se ve super cool. Santa Claus llegó a la ciudad. Te observa cuando duermes, te mira despertar. Él sabe de mí, él lo sabe.
¿Vieron he escuchado o visto películas donde están así como en teatros gigantes y salen todos los números musicales? Me hace acordar a películas así donde cuando salen a un musical y bueno, los protagonistas y demás están viendo una obra de teatro así, me hace acordar a eso. Y ese clima, esa alegría, todas esas cositas, esas pizcas, las tiene. Está muy bien, me gusta mucho. Sabe todo, no intentes huir. Santa Claus llegó. Oh, Santa Claus llegó. Santa Claus. Pregunta, espero, siempre les trato de estar en así como en contacto, me gusta ese ida, bye, bye, y de vuelta. Coméntenme hasta qué edad ustedes creyeron en Papá Noel, o si les mataron las ilusiones antes, o si creyeron cuando fueron más grandecitos. Por lo menos yo no creí, porque a mi casa nunca llegaba, así que no creía en Papá Noel así de muy chiquito, pero mi. Como yo era más grande, era un poquito, soy el mayor, mi hermana menor es ¿cómo se llama? De 2 añitos más chica que yo. Bueno, yo antes pedía en la calle, y me acuerdo que cuando era para Navidad, le compraba unos sets que habían, que eran como de casitas, o juegos de cocina, algunos rompecabezas, y se lo dejaba ahí cerca de nuestra cocina que teníamos, como que había ido, y me acuerdo de esas cosas, como que, como yo no tuve, yo pensaba así en mi hermana, que crea por lo menos un poco. Uy, me puse mal. Me llegó un momento, esos momentos lindos. Maldita Laura, siempre me hace llorar. Pero me llegó esos momentos. Coméntenme ustedes hasta qué edad creyeron, si no creyeron, si les pasó como a mí que tuvieron, no pudieron tener ese esas cosas, porque es niñez eso también. A veces la perdemos mucho más antes. Y parte de la inocencia se va perdiendo, a veces más rápido, más poco. Antes, no sé cómo explicarme. Porque es parte de nuestra inocencia de creer en Papá Noel. Y a veces se nos va antes, se nos va, o estamos más grandes y seguimos creyendo y esa inocencia sigue estando ahí presente. No sé, ustedes coméntenme. Si creyeron, hasta qué edad, o si les pasó como a mí, que no pudieron creer y tuvieron a alguien que hicieron que siga creyendo. Bellísima, bellísima la canción, bellísima esta versión que hizo. Muy cortal. Bellísima la versión que hizo, me encantó. Completamente, uy, vamos a correrlo por acá. Me encantó, súper bonita la versión que hizo ella. Muy bonita. Ese espíritu lo mantuvo así como iban, del momento que van los chicos ahí a ver a Papá Noel hasta que llegan ahí a Papá Noel. Súper genial, me gustó mucho la canción. Coméntenme qué les pareció esta interpretación. Para mí va 10 de 10 en videoclip, en todo lo que fue contando por el videoclip, en cómo se veía, en su voz, en todo. Así de nada, coméntenme qué les pareció, qué puntaje le ponen. Para mí 10 de 10. Y ustedes coméntenme eso. Y si quieren comentar lo de anteriormente, hasta qué edad más o menos, son súper bienvenidos para que los lea. Abrazotes.